qué? Tarde noche, día mero, ¿eh? Es que andábamos bien malos, pero no tenemos que levantar porque no se puede uno quedar acostado cuando se sienta mal, levántese. Ayer ya me dijeron que el Juan Wick me estuvo retando. Yo nunca lo reté al vato, no es cierto, no le crean, ese vato viene del infierno. Que en la lira, yo sé que el vato pues tiene como 70 mil años tocando la lira, así que yo no me meto con el vato. Así que no le anden haciendo caso. Ese vato chido el programa de ayer, pero la abuelita no llegó con él, llegó aquí conmigo, porque no se le anda adjudicando, vato. Saludo al gordo homosexual, me trajo una agüita y una coca, Hay unos cigarros, no le digan a nadie porque ya no me dejan fumar. Le vamos a aceptar el reto a Juan Wick. Nomás para demostrarle quién es el mejor al vato. 70 mil años no se comparan con 30, ¿eh? Mandarle un saludo a mi profesor de música de la secundaria, de la Federal 5, el profesor Domingo. Mi maestro ahí en la rondalla, me enseñó bien, profe. Excelente por usted, tiene un alumno excelente. Mira qué fresca está la mañana. Le dice Venancio. Pues claro, tío, desde hoy. Se me olvidó el chiste. Dice, me da un boleto por favor para entrar. Ya se lo da y se va. Ahora tú regresa. Oiga, me da un boleto para entrar, por favor. Y se lo da. Como la octava vez. Ah, señor, ¿por qué me está comprando tantos boletos? Es que el tío a la puerta me los está rompiendo. Manolo, si tú tienes el tuyo, dice, sí, pero este dice que es para cabello seco y yo ya lo traigo mojado. ¿Qué anda haciendo uno para comerse, Claudio? Hey. Ah, no,